preselección correspondiente. Llegaron los de oposición al extremo, perdón, en un momento que nosotros, a iniciativa nuestra, nos reunimos para ver, buscar caminos de solución, llegaron al extremo de plantear que todas las decisiones sean por unanimidad, incluyendo para poder iniciar una reunión solamente para analizar el tema, dos tercios, que sea por dos tercios de algunos, y otro que sea por unanimidad, que estén todos los presentes y si no, no se iniciaba la reunión. Pues han puesto una serie de chicanerías, lamentablemente. Posteriormente se mandó en consulta el Tribunal de Justicia, mandó en consulta el PL-144 al Tribunal Constitucional, un PL que ustedes son testigos, quisieron obligarnos en mi gestión a aprobarlo por dispensación de trámite violando el reglamento, y además un proyecto de ley que tenía varios artículos que eran inconstitucionales. Finalmente el Tribunal Constitucional, después de tomarse 82 días, lamentablemente mucho tiempo, recién emitió su declaración, cuando ya la Asamblea Legislativa no tenía condiciones ni tiempo para poder realizar la preselección y posterior elección de las autoridades judiciales. Nuestra bancada, escuchando la petición de nuestro pueblo, comprometida y confiando en que corresponde que esta Asamblea preseleccione a las autoridades judiciales, hemos elaborado un proyecto de ley que lo estamos presentando en estos momentos, un proyecto de ley apegado a la Constitución Política y las leyes, la 025, la 026, la 929, y fundamentalmente apegado a la Declaración Constitucional 049, emitida por el Tribunal Constitucional. Es decir, es una ley que garantiza que se puedan preseleccionar a los mejores hombres y mujeres en la Asamblea Legislativa Nacional, que se respeten los derechos de las personas y no se vulnere la Constitución Política del Estado, y que ojalá en un tiempo razonable pueda nuestro pueblo boliviano contar con nuevas autoridades judiciales. Nosotros nunca hemos querido ni queremos que se creen las autoridades actuales. Queremos que la autoridad correspondiente, como la Asamblea Legislativa, sea la que se encargue de preseleccionarlas, y que el órgano judicial sea el que se encargue de administrar, perdón, el órgano electoral administre las elecciones correspondientes, y que sea el soberano quien elija a sus autoridades judiciales. Lamentamos la posición en la cual nos encontramos actualmente, pero vamos a actuar siempre, reitero, apegado a la Constitución, apegado a las leyes y con el firme compromiso de dar respuesta a nuestra ciudadanía para que mejore la justicia. En estos momentos vamos a hacer entrega justamente de este proyecto de ley, que es un aporte que esperamos que responda a las expectativas de la gente, dado que lo hemos trabajado durante el receso y estos últimos días, para que sea lo más pulcro posible y para que no haya más cuestionamientos de inconstitucionalidad u otra chicanería que puedan encontrar para impedir que se nombren nuestras autoridades judiciales. Diputado, ¿se puede informar a la población qué aspectos han instalado para que no se vuelva a ser observado, por favor? Bueno, los aspectos que justamente fueron observados por el Tribunal Constitucional, como eso de que no se permitía que uno de los miembros del órgano judicial se postule a otro cargo, ha sido eliminado. Más allá de que me guste a mí o no me guste, la Constitución les faculta y por lo tanto vamos a tener que respetar aquello. Por ejemplo, el tema de que si alguna persona se siente vulnerada en la Comisión Mixta de Constitución, puede apelar y su tema va a ser revisado por la comisión homóloga, que sería la Comisión, en este caso, de Justicia.